Doble cartelera hubo este fin de semana en el Estadio Oro Verde, cuando los Búfalos de Altamira recibieron la visita del Atlético Defensor en los juegos de vuelta de los cuartos de final del torneo departamental. Jugadores del conjunto visitante ofrecieron declaraciones al término del juego. Lastimosamente no se nos dio el día de hoy, ¿verdad? Nos toca seguir trabajando para el próximo año. ¿Qué pasó? ¿No hubo actitud? Pues la verdad que la actitud siempre hubo, lo que pasa es que no pudimos concretarla, las que tuvimos. ¿Concentración en todo el equipo? Sí, lastimosamente, son cosas que pasan a la hora del juego. ¿Qué tal le pareció el rival? Pues estuvo muy bueno el rival, para que no tenemos que menospreciar al rival, y las que tuvieron las metieron. ¿Qué mensaje para Conexión Deportiva en Tello Oriente, que siempre están pendientes? No, pues agradecerles que siempre apoyen a las ligas menores. Miembros del Altamira salieron muy satisfechos luego de obtener un resultado positivo sobre Atlético Defensor. Sí, yo creo que un bonito partido, el rival nos vino a proponer y sabíamos de que iba a estar difícil este partido. Al final logramos el objetivo y mejor, estamos en casa, no debíamos defraudar y así fue, pues al final pues se nos dio el resultado y estamos conscientes de que cada llave es aún más fuerte, es una final. Sabemos que solo son dos partidos y bueno, hay que aprovecharlo de la mejor manera, sea afuera y como aquí en casa, para así seguir avanzando y que la afición siga creyendo en nosotros y nos siga apoyando. ¿Su mensaje para Conexión Deportiva este Violeta? No, que sigan apoyando a Altamira y a la afición, que no nos defraude y nosotros vamos a lo mejor para que ellos sigan creyendo en nosotros. Que el equipo rival mostró muchas cosas interesantes, es un buen equipo. Mucha gente creía que este equipo nosotros lo habíamos derrotado en Alí porque era malo, pero hoy demostró, incluso estuvieron a punto de anotarnos en algunas ocasiones y fallaron un penal. Creo de que nosotros aprovechamos las oportunidades que nos brindó el equipo rival y al final sacamos los tres puntos. ¿Bien aplicado el equipo al día de hoy? En algunas partes del partido, sobre todo cuando arrancamos el segundo tiempo, no me gustó. Pero el resto del partido sí se aplicaron bien, hicieron un buen trabajo. No importa, nosotros estamos hechos para jugar fuera y dentro del municipio. Mario, esta noble afición que les apoya siempre. Sabemos que el Paraíso tiene eso de apoyar a los equipos independientemente de cuáles sean. Hoy usted mira que el estadio está a reventar y aquí yo creo de que los mismos gente de Racing nos apoyaron y ahora nosotros vamos a brindarle el apoyo a ellos también. ¿La taquilla cómo queda en este caso? No, es un arreglo entre las dos directivas, es un 50% después de los gastos y ellas administrativamente se pusieron de acuerdo. ¿Es un mensaje para Conexión Deportiva que siempre están apoyando los Búfalos de Altamira, nuestra Liga Unida Oriente acá? No, yo creo de que es un programa que vienen haciendo, que traten de seguir fortaleciéndose y que no vayan a apagarse, que sigan, porque esto del periodismo es un poquito difícil. Sabemos de que no hay mucho apoyo de parte del comercio y ojalá de que se siga manteniendo para que apoyen todos los tipos de deportes que hay en nuestro municipio. Altamira es el único equipo en el torneo que ha ganado todos sus partidos y además es el único equipo que mantiene un invicto de no recibir ni un tan solo gol.